Hola chicos, ¿cómo van? Pues comienza nuestra aventura aquí para el Ecuador Film de CDC. Estamos aquí en Quito, desde aquí partiremos para Coca y luego iremos para Yasuní. Este rato estamos aquí en Quito preparando todo y pues vamos a ver qué nos depara todo. Estamos aquí ya camino hacia el Coca. Nos está llevando Hugo de la operadora Ocean Pacific Travel. Él será el encargado de que lleguemos a salvo a nuestro destino. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo vas? Hola chicos, ¿cómo vamos? Todo bien. Listo aquí para el viaje al Coca. Chévere. Esperemos que nos toque un chévere clima. Esperemos disfrutar allá. Y pues ya estarán viendo en los siguientes videos todo lo que hacemos. Y pues bueno, ahora estamos saliendo ya de Quito, de la capital, hacia el oriente, hacia la Amazonía ecuatoriana, para luego coger la vía Papasarta, Baeza, Loreto, El Coca. Más o menos tendremos unas 5 horas de viaje. Bueno, este rato nos paramos aquí en la laguna de Papayacta, estamos cruzando por Papayacta. Vamos a hacer una tomita de dron a ver qué sale. Y aquí les muestro lo que tenemos aquí en este bello país. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal este viaje hasta ahora? ¿Cansado? Todo muy bien, cansado, pero vamos que es bastante enterito. Disfrutando de un hermoso paisaje de páramo y pues ya nos vamos a comenzar a descender hacia la Amazonía. Bueno, aquí estamos vía El Coca y nos bajamos un ratito porque el reventador está acá al frente. Ya les voy a hacer unas tomitas de dron para que puedan ver. Está increíble. En realidad hemos pasado viajando más o menos unas 14 horas. Nos levantamos a las 4 y estamos aquí, pues este rato es 7 y cuarto. Más o menos unas 14 horas de viaje que hemos tenido. Ha estado espectacular. Todo el camino, unos hermosos paisajes. Y pues esperemos, vamos a ver qué nos depara el día de mañana, que estamos partiendo para el Napo Wild Center, para el Yasuní. Y ver todo lo que podemos sacar. Esperemos que todo salga bien, todo salga chévere. Bueno, estamos aquí en el hotel El Auca. Hoy día vamos a partir para allá el Yasuní. En un momentito estamos saliendo por el puerto de acá de la ciudad de Coca. Y pues vamos a ver qué nos espera este día. Vamos a la comunidad Añangu. Y vean qué hermoso que es este lugar. Este rato, chicos, vamos a ver si es que... Vamos a hacer unas tomitas de dron de FPV en este maravilloso lugar. Les mostraré qué es lo que nos sale. Pues aquí, como también para que conozcan, pues este es el río Payamino. Tenemos también más abajo que es el río Napo. Y al otro lado tenemos que es el río Coca, que se unen ahí. Y se agrandan que es el río Napo. Bueno, estamos yendo camino hacia el Napo Cultural Center este rato, a unas 2 horitas de aquí en la canoa que nos llevan hacia el Osh, hacia el Napo Cultural Center. Y pues bueno, este rato, esta experiencia está increíble. Vean esta maravilla donde estamos. Y pues les iré mostrando para que vean todo lo que tenemos aquí. Bueno, estamos aquí en el Napo Cultural Center. Hemos llegado aquí después de 2 horas en bote. Es un lugar increíble, un lugar mágico. Estamos en medio del Yasuní. Esta es la comunidad Quichu Añangu. Añangu. Sí, ahorita estamos entrando a la comunidad. A unos 5 minutos ya estamos al centro de la comunidad. Estamos en la mitad de Yasuní. Me comentan que aquí tiene 21.400 hectáreas la comunidad que maneja aquí el Napo Cultural Center. ¿Qué tal? Aquí en el Napo Cultural Center. Está hermosísimo, solo que muchísimo calor. Pero vamos a disfrutar al máximo. En medio del Yasuní. Vamos a ver, pronto vamos a ir a una torre de 35, 40 metros para observar la vida silvestre que nos ofrece el Yasuní. Y pues vamos a ver qué tenemos.
Nos estamos subiendo aquí a la torre. Tiene 40 metros de altura. Salir de la torre con una vista espectacular. Pudimos ver algunas especies de aves, algunos monitos por ahí también que estaban escondidos, pues estaba increíble. Está perfectísimo y en la noche tenemos la cena y luego salir un recorrido nocturno donde seguramente veremos un montón de insectos y otras especies que solo aparecen en la noche. Son aquí las 6 de la mañana, todo está nublado como pueden ver, pero está hermoso igual. Vamos a ver qué nos depara este día. Y les iré contando. El río que estamos viendo es río Añangu. Ya. Río Añangu, y el bosque de aquí es como desde aquí, es con tierra firmes. Y a una hora pues estaremos entrando como al bosque pantanoso. Es diferente el bosque. Van ahí, ustedes mismos pueden situarse que va a ser diferente el bosque. Sí. Yeah. Este rato estamos navegando por el río Añangu. Acabamos de ver muchísima variedad de aves, de monos sobre todo. Acompañados de nuestro guía y de un remero. Aquí con el Juan. Y pues espectacular. Increíble el lugar, parece sacado de un cuento. Sí, ahorita vamos a caminar, vamos a cruzar unos pantanos, pero el pantano está con tablas, no hay ningún problema, pero igualmente vamos a ir suavemente buscando que hoy nos ofrece nuestra naturaleza. Bueno, este rato acabamos de desayunar. Vamos este rato a observar unas danzas de las warmis, de las mujeres de aquí, de la comunidad de Añangu, donde nos van a mostrar un poco más sobre su cultura, sus tradiciones y eso. Eso. Vamos a ver qué tal está. Entonces, por valorar, hemos puesto a nuestra organización de mujeres, Curimuyu en quichua, que nosotros en español le decimos semilla de oro o pepa de oro. Le decimos Chontarukuasi en quichua y en español le decimos casa maloca. Ah, o Churuasi, o es casa de caracol, porque está hecho redondo. Redondo. Uh-huh. Qué chévere. Bueno, este rato vamos al saladero de pericos. Después de haber visto una increíble danza, la cultura de la comunidad de Añangu, vamos a ver qué nos depara. Nos dicen que este lugar es súper lindo también. Y después de eso nos vamos a, para mí, uno de los lodges más chéveres que tiene la Amazonía, que se llama Napo Wind Center. Bueno, este rato estamos de camino al Napo Wild Center. Para mí uno de los mejores lodges que tiene la Amazonía. Creo que uno de los más lindos del Ecuador, en realidad. Estamos por el río Añangu, lo que sí parece que va a pegar una lluvia fuertesísima. Vamos a ver cómo llegamos.
Bueno, hemos llegado al Napo Wildlife Center. Estamos aquí, vean esta hermosa vista que tenemos en realidad. Estamos frente a la laguna Añangucocha. Vean esta hermosura. Estamos aquí en el muellecito. Estamos acá en el medio del Parque Nacional Yasuní. Ellos están sentados con veces, se dan cuenta que salen a ver así. Sí. ¿Sí viste? A ver. Pero aquí, por ejemplo, se paga por semana. ¿Programa o se paga? Estamos encima del vidrio que se ve la naturaleza. Es increíble. Este lugar es precioso, es lindo. Bueno, estamos aquí en adentro de una torre de 35, 40 metros, que es la torre principal del Napo Wildlife Center, con las vistas espectaculares, y este lugar es hermosísimo.